Son muchos años trabajando juntos con Laura. Eh, con ella compartimos una vida, tenemos dos hijos. Entonces evidentemente como que encontramos muchos temas que nos interesan a ambos. Este, y el proceso de escritura en realidad, eh, por lo mismo de que vivimos juntos, ella como que va compartiendo partes de este... primero de su novela, generalmente también me da a leer. Este, eh, capítulos y cosas, y yo también opino un poco. Evidentemente es ella la que escribe, pero yo también voy opinando y vamos viendo. Eventualmente hay ideas que vienen de, de un guión y ya los transforman en novela, a veces son novela y se transforman en guión, o sea, como que ahora sí que todo se reutiliza, ¿no? Cada película ha sido diferente, o sea, las dos primeras que hicimos las escribimos juntos, después eso se ha ido cantando porque ella escribe mejor, escribe más rápido, en fin, y es ella la que escribe. Este, pero en el caso de esta yo fui participando, insisto, como en lecturas de esos textos, etc. Y ella después también se incorporaría a toda la parte de ensayos. Este, a mí me interesa que siga, que siga como presente porque tenemos la, la impresión de que el guión sigue estando vivo y que hay que se, seguirlo modificando a partir de, los nuevos, de las nuevas cosas que van sucediendo, de estímulos, de improvisaciones que surgen, diálogos, en fin. Entonces hay que seguirlo como adaptando. Entonces en la medida de lo posible ella sigue asistiendo a los ensayos y por supuesto al rodaje. Creo que, que, que en, en, el, digamos, en, en nuestra trayectoria como cineastas hay, hay como un cambio bastante claro en cuanto a la forma de también preparar las películas, etcétera, que viene desde la demora. O sea, en la demora yo trabajé por primera vez con María Seco, que es una fotógrafa excelente, a quien en un principio quería invitar a este proyecto, pero tenía un niño pequeñito y no se sentía como que era el momento de dejarlo. Y entonces se invité a Odey Zabaleta, que es un, una persona más joven, excelente fotógrafo también, que estudió en la misma escuela que yo y que María, y quien no tenía ningún inconveniente en que también María se incorporara a la, a, a la preparación de la película, a, la, a imaginarla en conjunto. Este, entonces María siguió estando presente también en el diseño de estas escenas. Creo que a partir de la demora, y es algo que se repite en este caso, hemos optado por eh, dejar una cámara un poquito más quieta. Donde la movilidad y la profundidad de los planos se da a partir del trazo. O sea, eh, quienes nos dan eh, las acciones son los, los propios personajes y las propias personas que se mueven enfrente de esa cámara. Hicimos también un ejercicio en esta película, como particular, en referencia a la imagen, que consistía en tratar de, de evocar desde los diferentes puntos de vista lo sucedido. O sea, jugábamos a intentar recrear la memoria, ¿no? porque al final de cuentas todo lo que estamos viendo es algo ya sucedido. Eh, y por eso, por eso la, la, eh, en referencia como a la imagen, la constante eh, presencia de reflejos, este, el, el, de, la constante, los constantes fuera de foco, fuera de cuadro, etcétera, que hablan como de una realidad distorsionada, ¿no? como de un recuerdo distorsionado que se va construyendo en la medida en que, se, en que se va recordando, justamente y que aparte, en el caso de esta película, puede incluso ser contradictorio con lo que se está escuchando, o sea, porque hay otra realidad paralela que, real, que, que sucedió más adelante, y entonces escuchamos una voz que eventualmente puede contradecir lo que estamos viendo, ¿no? Y creo que eso le da también como un juego más interesante a la película y complejiza un poco el conflicto, ¿no? En relación a que es una película coral, eso ya estaba como planteado desde la novela de Laura, o sea, Laura cuenta eh, la historia cambiando constantemente de punto de vista, está narrada en primera persona y es muy interesante porque sabemos lo que van pensando esos personajes. Nosotros a la hora de preparar la película decidimos que esa nueva narrativa podía ser interesante y había que llevarla como a sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces, este, justamente, decidimos conservar como 19 puntos de vista diferentes. Teníamos la idea que muchos puntos subjetivos de lo acontecido generan una visión un poquito más objetiva, ¿no? O sea, si sumas todo eso, un monstruo de mil cabezas. Eh, viene de, de un texto, de una frase que existe en la novela de Laura, que dice un monstruo de mil cabezas sin ningún cerebro. Y eso hace referencia justamente como a las grandes corporaciones y corporativos. En este caso es una aseguradora privada, pero donde hay justamente eh, donde está todo tan particionado que no hay responsabilidades éticas. ¿no? sobre cualquier decisión que toma la propia empresa. Entonces, cada quien le toca un pedacito de una decisión. Entonces, no, no hay como un verdadero cuestionamiento y creo que de, de eso hablamos. Se podría, efectivamente, como decías, vincular con la hidra, que vuelve a nacer, es uno tras otro. Y entonces ya estaríamos hablando como de una mujer que se enfrenta a la burocracia. Y si fuera la burocracia, en realidad puede ser en diferentes, en diferentes instancias. Nosotros lo ubicamos en una aseguradora médica privada. Pero también eh, dentro del Estado hay muchas instancias gubernamentales que, eh, que complican, que generan esta cosa burocrática como difícil. Este. En cuanto... Cu cuando hacemos una película, creo que, que, que con Laura eh, no intentamos a priori como hacer una denuncia social. O sea, me parece que no va por ahí. Nosotros eh, tratamos de de retratar cuando tenemos suerte con cierta profundidad como la vivencia de estar vivo, ¿me entiendes? Y eso, la condición humana, aunque sea un poco eh, frecuente mencionarlo, pero tiene que ver con eso. Con, eh, y, 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 y entonces intentamos narrar como la historia cerca de nuestros personajes, colocarlos en una situación determinada y ver cómo reaccionan a eso. Evidentemente, por quien somos... Este, por nuestra propia historia personal, nuestro contexto, etc. También hay temas sociales que nos interesan, que atraviesan la propia película, ¿me entiendes? Porque eso es inevitable. Cada, ¿no? También la, la, las películas, cuando tienen suerte, tocan muchos temas, no solo uno. ¿no? Este, y, a, y en el caso mío, por ejemplo, a mí me gustaba agarrarme de la idea de una mujer que no puede hacer un duelo. Que no es capaz de resignarse a la muerte inminente del marido. Y entonces emprende como esta gran cruzada contra la gran empresa, olvidando tal vez o, o deteniéndose a pensar que tal vez el lugar donde debiera estar es junto a su marido o algo así, haciendo un duelo y procesando esa muerte inminente. Y la tipa niega, bloquea eso, tiene un, una especie de quiebra emocional y va con todo, contra lo que sea, en fin, y se pierde también en el camino, ¿no? Este, entonces, eso, en, ese, en el caso del monstruo también me interesaba acercarme por ese lado. ¿no?